¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Arranca otra nueva fecha de buen fútbol desde el Signal Iduna Park. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes. Histórico, parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Olympique de Lyon quiere hacerle daño al poderoso Milán. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también, porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Y si hablamos de sorpresa, hay que hablar de estos jugadores, ¿eh? En los últimos tres partidos, 4 golitos. Aprovechamos este momento del partido, Mario, solo para recordar aquella llegada en helicóptero de Silvio Berlusconi al entrenamiento del Milan que acababa de adquirir. ¿Te imaginas la escena? Me la imagino la escena y el espectáculo que habrá montado para llegar en helicóptero, porque en ese entonces no se usaba. Acá tienen a los titulares de Lyon. Anthony López será el portero. En el campo también Jerome Boateng, que trabajará junto a Jason Denayer en defensa. Usam Aouar saldrá con Tanguy Ndombele en la mitad. Y van a atacar con un solo delantero. Así se viene el Milan para este partido. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dice. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. Se vienen ya los del Milan, serán los encargados de darle el puntapié inicial a este vibrante partido. Se abre camino sin problemas. Teo Hernández. Gran centro. Se corta hasta ir a mala jugada. Gran pase, puede ser. Tapa el arquero y sigue. Qué bien que controla el arquero. Pero con la que sacó anterior, mamita. Qué buena entrega. Sigue sin parar, gana terreno. A sacar desde el fondo ahora. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Rafael Leão. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Se viene el tiro de esquina al área. Buena salida del arquero. Usam Aouar. Tanguy Ndombele. Jason Denayer. Emerson. Acá está Boateng. Y míralo cómo se va el arco rival. Le va a pegar. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo.
Tsunami de oportunidades en el área. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Use Mawar. Sandro Tonali. Brahim Díaz. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Jason Denayer. Balón de Jerome Boateng. Acá está Boateng. Jason Denayer. Brillante cambio de juego. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Tanguy Ndombele. En una de esas, de tanto toque, hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Teo Hernández. Rafael Leao. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Ante Rebic. Ya estaban de pie para festejar el gol. López les aguó la fiesta. Desde el córner la juega corto para su compañero. Franquesi. Oportuno en la recuperación de la pelota. Intenta el León atacar por el costado. Ideal para un centro. Transporta el balón. ¡Es buena la pelota atrás! ¡Maravillosa como lo tapa! Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Atentos que hay chances de contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Use Mawar. Tanguy Ndombele. Emerson. Jason Denayer. Use Mawar. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Era bueno el ataque, pero se esfuma.
A continuación, el lateral. Puedes entrar. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. El córner lo juegan en corto. Mira el centro que mete al área. Balón de Jerome Boateng. Jason Denayer. Este es Boateng. Fracaso tototote lo que acaba de pasar con este pase abajo. Balón de Jerome Boateng. Use Mawar. Balón de Jerome Boateng. Tanguy Ndombele. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Muy bueno el robo de la pelota. Use Mawar. Emerson. Tanguy Ndombele. Este es Boateng. Use Mawar. Acá está Boateng. Jason Denayer. Emerson. Tanguy Ndombele. Se viene y no deja de avanzar. Error que podría costarle caro al Milan en una pelota parada. Balón que llega al área. Teo Hernández. Ante Rebic. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Teo Hernández. Atajado bien este pésimo centro. Emerson. Jason Denayer. Viene ahí para meterse en el trayecto. Brahim Díaz. La recibe Ibrahimovic. Y ahí va avanzando nomás. Avanza el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita le pegan al arco. Era Marito lo que le tiraron, un peluche. Jason Denayer. Hace aproximadamente un cuarto de hora
que el Olympique de Lyon no presta la pelota. La verdad que están insistiendo en ponerse por delante del marcador y siguen trabajando para eso. Ante Remitz. Bien bloqueado eso. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Otra vez tapando. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Lo tapó López! ¡Sigue! Entra bien. El árbitro que pita la falta. Emerson, Jason Denayer, muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Yo no sé qué tanto discute, Mario, para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Hussein Aouar. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Rafael Leao. Ante Rebic. Teo Hernández. Ibra. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. Fácil, se quitó la marca. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Sí, se aviva y juego por dentro. Teo Hernández. Ante Remitz. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Rafael Leao. Ante Remitz. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Y hasta ahí llegó esta jugada. Ante Remitz. Gran atajada, pero sigue con vida. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Bueno, señores, si esto termina en empate, es milagroso, ¿eh? Bueno, también es gracias a los arqueros. Ante Remitz. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Deciden jugar así el tiro de esquina. Brahim Díaz. Rápida devolución de pelota. De buena defensa, aplausos. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner.
Córner al corazón del área. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! Simon Kjær. Ante Rebic. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Teo Hernández. Bloquea, pero la jugada continúa. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, el que mueve la pizarra. Y te digo, Fernando, que si llega a lograr ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Balón de Jerome Boateng. Use Mawar. Esa pelota ha salido en lateral. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. ¡Tapa bien! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Ay, el frentazo! El balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota. El Milan la busca, la pelota, pero no la encuentra. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Emerson. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ahí se viene el Milan por el lateral. Pinta bien si la juegan por el centro. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Emerson. Jason Denayer. Este es Boateng. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se viene el Milan por el lateral. Remix. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, la verdad que esto es todo mérito del que patea, ¿eh? Fíjate dónde la pone, entre el palo y arquero, justo en ese espacio que quedaba libre. Y por ahora el marcador está 2-0. Balón de Jerome Boateng.
Se pasan la pelota para buscar un vacío. Y después de la entrada, la pelota lateral. Balón de Jerome Boateng. Muy inteligente cambio de frente. Carl tocó y cambi. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Tiro de esquina al centro del área. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Se renueva la esperanza con este intento. Brillante la tajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? Hussein Aouar, a ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Brahim Díaz. Sigue, no abandona el ataque. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Hussein Aouar, Jason Denayer. No hay manera que le quiten la pelota. Ibra. Ante Rebic. La recibe Ibrahimovic. Emerson. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Hoy nos tiene maravillados, la verdad, está dando todo en este partido. Bueno, la verdad que la figura ya la tenemos, ¿eh? No lo podemos negar. Pateó mucho, incluso te digo más, hizo más de un gol. ¿Qué más podemos pedirle? Comienza ya la segunda parte del partido. Buena forma de cuidar el balón. Buena esa, si tiene el centro.
Sandro Tonali. Ahí va despejando. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ha llegado bien a bloquearlo. Use Mawar. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Le ha quedado Zlatan! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. ¡Qué espantosa esa barrida! A este le van a sacar tarjeta, seguro. Esta tarjeta es de color yellow. Ya, claro, ya era normal, ya la había perdonado demasiadas veces. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Use Mawar. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Thiago Mendes. ¡Qué manera de regalar la pelota! Rafael Leao. Teo Hernández. Rafael Leao con el balón. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. ¡Rebic! ¡Qué grande! ¡Qué López! ¡Enorme, maestro! El córner lo juegan en corto. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Intensa lucha por la pelota. ¡Ojo que acá hay gol! Ya estaban de pie para festejar el gol. López les aguó la fiesta. Ojo que ahora la sustitución es para el Milan. Veamos quién entra, quién sale. Llueve el córner al centro del área. ¡Qué grande! ¡Qué López! ¡Enorme, maestro! Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. Era ahí en la recuperación. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Gran pelota atrás! ¡Fantástico! ¡Esa tapada maravillosa! ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Se comió un águila el arquero! Jason Denayer. Yo te lo digo, Fernando, que las estadísticas a veces no mienten. Y si este equipo sigue atacando, vamos a ver hoy una goleada. La defensa rival, un flan. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Simon Kjær.
Sandro Tonali. Brahim Díaz. Ante Rebic. Gran bloqueo. Giroud para marcarlo. Han estado ahí nomás. Controla la pelota y sigue. Oportuna intervención levantando el balón. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Aprovechará el Milan para hacer una modificación ahora en su plantel. Teo Hernández. Ante Rebic. Sandro Tonali. Se viene el saque de manos. Emerson. Carl tocó y cambi. ¡No tapó en el fondo! Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Córner al corazón del área. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Gran anticipo. Ante Rebic. Le queda todavía media hora al compromiso. Recibe compañía. Sandro Tonali. Y míralo cómo se va el arco rival. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Linda pelea ahora por el balón. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Oliver Giroud. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Jason Denayer. Brillante cambio de juego. Qué buena entrega. Atento, que parece buena. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ante Rebic. Olivier Giroud. Ahí está Giroud. Los que están en el lugar correcto. Use Mawar.
muy inteligente cambio de frente. Un cambio al medio sería bueno. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Han agarrado mal parado la defensa, solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Sandro Tonali, ante Rebic. Giroud para marcarlo. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Emerson. Tanguy Ndombele. Jason Denayer. Y saca la pelota hasta el otro costado. Esta puede ser buena. Centro bueno, lo puede definir. Se viene y está. Ahí está el hat-trick. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Bueno, vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Balón de Jerome Boateng. Jason Denayer. Emerson. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Esa pelota ha salido en lateral. Y sigue con la pelota. Ante Rebic. En 20 minutos se termina todo. Sandro Tonali. Salemakers. Ahí tiene para centrar. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Emerson. Tanguy Ndombele. Esa pelota no es más de ellos. Ahí se viene el Milan por el lateral. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Tanguy Ndombele. Jason Denayer. Tanguy Ndombele. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Y llegó a la pelota y no le costó mucho.
Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Apenas por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Otra vez a jugarla desde el córner. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. Qué bien la ha colocado, a la derecha y a media altura. Llueve el córner al centro del área. ¡Quedó en la madera! ¡Ahí está! A ver si lo empata. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ojo que ahora las sustituciones para el Milan. Veamos quién entra, quién sale. ...4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Ante Rebic. Sale Backers con el balón. Ahora sí va a pitar la falta el árbitro. Balón de Jerome Boateng. Está superando fácilmente la marca. Busca la pelota pasada. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está el ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Ahí se viene el Milan por el lateral. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Y ahí va el pase atrás. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Sandro Tonali. Rafael Leão. Ha tapado muy bien esa pelota. Ante Rebic. Muy bueno el centro atrás. Vaya partido que está teniendo. No hay pelota que lo supere. Un nuevo jugador se viene al terreno de juego para el Lyon. Thank you.
Deciden jugar así el tiro de esquina. A mí me deja dudas. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Aguanta bien esa presión, la cuida. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. ¡Qué buena pelota! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Carl Tucuicambi. ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardameta! Cuidado que puede terminar en gol. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Aquí en Dombele hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Se arrepintió el árbitro que parecía que había dado el siga-siga y después detuvo el juego. Ha interceptado bien este jugador. Sandro Tonali. Ante Rebitz, entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. El referí que ha marcado posición adelantada. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Jason Denayer. ¡Qué buena pelota metido! Moussa Dembélé. Clara intercepción. Salim Akers. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Sandro Tonali. Gran pase, puede ser. Gran corte defensivo. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Coloca el disparo! El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Silencio, Merito, escuchá, escuchá. Todos los suspiros de alivio en la grada. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo, ¿eh? Ahí va, habilitado para definir. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. ¡Ahí está el disparo! ¡Ojo con esta falta! ¡Hay mano y un tiro libre peligroso!
No lo patea tan mal, pero se le escapa. Este jugador sí que le pega lindo a la pelota, pero esta vez el tiro libre no fue adentro. Tomori. Teo Hernández. Oliver Giroud. Sale Mackers con el balón. Pase adelante, le dijo el defensor. La volea. ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. Tanguy Ndombele. Acá está Boateng. Brillante cambio de juego. Llega cortando bien y recupera. Ahí se viene el Milan por el lateral. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Jason Denayer. Sigue con la pelota. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Sale Mackers. Oliver Giroud. ¡Qué linda bocha! ¡Giroud! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. Ahora la acarició, porque le pegó con tanta suavidad que lo sorprendió a todos prácticamente. Vaya técnica que demostró este jugador. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Muy inteligente cambio de frente. Es con esto que decimos que el partido se ha terminado y se confirma la derrota del Lyon. La derrota indiscutible. Han perdido y feo. Pero no solamente por algunos aspectos, sino que el equipo estuvo perdido en la cancha.